¿Alguna vez has estado borracho o fumado, y se te ha ocurrido una idea increíble, pero una vez sobrio te has dado cuenta de que no era tan buena como creías? Si te ha pasado, ¿qué idea era? Poner luces intermitentes en los carritos de los supermercados, para indicar en qué dirección vas a girar. Y también bocinas. Y cuchillos. Yo una vez tuve la idea de poner dos tipos de luces intermitentes en los coches para girar a la izquierda. Una para los giros normales, y otra diferente para los giros completos de cambio de sentido. No sé por qué esa idea me pareció tan lógica en su momento, pero estuve el resto de la noche pensando que era un genio. Una vez hice un sándwich de sopa, cuando estaba muy fumado. Obviamente, la sopa se cargó el pan, y se salió por todos lados. Esa fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de lo tonto que soy. No seas tan duro contigo mismo. Al fin y al cabo, los tazones de pan existen. Son básicamente el mismo concepto. Una vez estaba muy fumado, y decidí guardar las ideas que se me iban ocurriendo en una aplicación del móvil para hacer grabaciones de voz, como siempre suelo hacer. Y cuando fui a guardar la grabación y ponerle un título, fue cuando me di cuenta de que en realidad había llamado a una pizzería del barrio que a esas horas ya había cerrado, y les había dejado un mensaje de voz en el contestador. Esto. Jefe, alguien ha dejado un mensaje muy raro en el contestador. Sí, ya lo he escuchado. Llámale y dile que está contratado. Vale, presta atención. Vas a un bar, y te pones a beber hasta que vayas como una cuba. Después, vas a una óptica para que te gradúen la vista, y te vendan unas gafas que consigan solucionar tu visión doble y borrosa. Así, cada vez que te emborraches, te puedes poner tus gafas borrachas. ¿Tienes página de Kickstarter? King Kong, pero en lugar de un gorila es una jirafa. Yo pensé que sería muy útil tener una etiqueta con tu dirección completa escrita en ella, para llevarla en tu llavero. Así, si pierdes las llaves, quien las encuentre puede mandártelas de vuelta. Me pareció una idea increíble, y supongo que a los ladrones también les gustaría. Una vez, estaba muy borracho, pedí una pizza a domicilio, y llegó quemada. Los bordes parecían asfalto, y los ingredientes estaban ennegrecidos y chamuscados. Así que compartí con mis otros amigos borrachos la idea que se me había ocurrido, de que las pizzerías deberían dejar que los clientes controlasen los hornos por internet, y así poder decidir tú mismo cuándo crees que está hecha. Lo cual llevó a una idea de una web que te permita diseñar tu propia pizza, escogiendo qué ingredientes quieres, y en qué cantidad, controlando un brazo robótico online, y con una cámara en el interior del horno, para ver cómo se cocina en directo. En ese momento me parecía una idea brillante. Cuando en un partido de fútbol se llega a la prórroga, deberían soltar en el campo una pelota extra. Si al final de la primera parte de la prórroga, nadie ha marcado un gol, se añade una tercera pelota. Aún no estoy seguro de que sea una mala idea. Una vez, me había metido LSD, y tuve una revelación de que tenía que crear el próximo Google. No tengo ni idea de qué significa ser el siguiente Google, pero aún así me pareció la mejor idea de la historia. Mi cara al abrir las notas de mi teléfono, buscando la gran idea que se me había ocurrido al día siguiente, y ver, ser el próximo Google, no tuvo precio. Piedras para cervezas. Cuando estás bebiendo en la calle, usando vasos de plástico, echas tus piedras en la cerveza, y así el viento no te volcará el vaso. Soy un genio. Mi idea es parecida. La teoría era que, la mitad de arriba de la cerveza sabe mejor que la mitad de abajo, así que crearía vasos que tuviesen ya ocupada la mitad de abajo por alguna otra cosa. Había inventado vasos más pequeños. Estaba pensando que hoy en día, los jóvenes necesitan pasar más tiempo en la carretera para ser mejores conductores, así que tal vez Uber debería asociarse con las autoescuelas, y que los alumnos ofrezcan sus servicios a la vez que practican. Pero sí, tal vez contratar a un puñado de conductores terribles para tu empresa de taxis, no sea una buena idea. Una vez, cuando mis amigos estaban fumados, se les ocurrió la idea de crear un call center, al cual la gente podría llamar, cuando les entrase ansiedad por estar fumados. Yo pensaba que se me había ocurrido el chiste más gracioso de la historia. Un video o un cómic, en el que un hombre coge un sobre de pimienta, lo abre, y se lo echa en los ojos. Cuando su amigo, que está viéndole hacer esto, se pone histérico, le dice, jaja,
Te había engañado. No es pimienta, es sal. Bolsitas de azúcar. Como las bolsitas de té, pero de azúcar. ¿Quieres un té con azúcar? Te echas una bolsita de té y dos de azúcar. Estábamos mi primo y yo fumadísimos, él sujetando una bolsita de té que habíamos llenado de azúcar, y yo intentando atarla de nuevo con un hilo de algodón, cuando mi primo dijo, muy decepcionado: terrones de azúcar. Una vez, estando drogado, escribí una hoja entera llena de números, jurando que era la respuesta. No sé la respuesta a qué exactamente, jaja, pero no paraba de repetir: los dígitos son la clave. A mí se me ocurrió la idea de que cada una de las películas de venganza, Búsqueda Implacable, se deberían centrar en una habilidad. Por ejemplo, en la segunda película Liam Neeson podría ser un chef increíble, y en la tercera tal vez podría ser un repartidor de correo. Normalmente se me ocurren grandes planes que cuestan demasiado dinero, y después prometo a gente sobria que haremos dichos planes. Así que esas personas a las que he hecho la promesa, se empiezan a ilusionar y preparar para esos planes, y cuando yo ya estoy sobrio, me arrepiento de todas mis decisiones, pero aún así tengo que cumplir mis promesas. Lo más reciente ha sido prometer a mi hermana que iría con mi hija a visitarla a Florida. Esto me costó $2,000, y algunas quemaduras por el sol. Tras tomar lo que creía que era LSD, pero resultó ser 25-INBOME, estaba totalmente convencido, no solo de que por fin había comprendido el mayor secreto del universo, sino de que era capaz de plasmarlo en un dibujo. Estaba convencido de que viendo ese dibujo cuando estuviese sobrio, recordaría todos los secretos del universo que había descifrado. Al día siguiente, cogí el papel donde había hecho mi dibujo, y vi una línea con un círculo a cada lado, como si fuesen unas pesas. No tengo ni idea de qué significa. Una vez fui corriendo a gritarle a mi marido: ¿por qué no hacen manoplas para los pies? Y me dijo: ¿quieres decir calcetines? Y yo respondí: ah, claro, calcetines. Alquiler de bananas. Pensé que a la gente le encantaría alquilar bananas, para ponerlas en sus mesas o encimeras como decoración. Estaba totalmente seguro de que había dado con la idea que me permitiría jubilarme. Cuando estaba fumado, se me ocurrió la idea de crear bolígrafos con tinta blanca, que permitiesen ocultar tus errores al escribir en folios blancos. Me di cuenta, no solo de que ya había sido inventado, sino que además tenía uno junto al boli que había utilizado para escribir esa idea. Esto no me pasó a mí, le pasó a Paul McCartney. La primera vez que fumó, por lo visto descubrió el sentido de la vida, e inmediatamente lo apuntó en un papel. Cuando se despertó al día siguiente, leyó lo que había anotado en el papel, y ponía: hay 7 niveles.